Tenía 61 años y había gobernado Italia durante más de dos décadas. Los últimos años no había sido más que un títere al frente de un gobierno dirigido por la Alemania nazi. Capturado por un grupo de partisanos cuando trataba de huir de Italia, fue asesinado y su cadáver fue apedreado, orinado y disparado. Totalmente desfigurado, acabó colgado boca abajo en una gasolinera de Milán. Casi dos años antes, había dejado de controlar a Italia, depuesto por el rey y los líderes del fascismo. Un grito se apoderó de los italianos ese mismo día. Benito e fine. Nietzsche, ya cierra la boca. ¡Que la bajes! ¡Marty! Campbell, aquí tienes.